Tomás Kiko, ¿cómo le va? Buen día, Fernando. Muy complacido de acompañarnos a esa hora de la mañana y gracias por la invitación. No, Kiko, chévere, hermano. Oiga, Kiko, ¿qué más? ¿Cuánto tiempo, cuántos años de vida? 20 años, don Hernando, una trayectoria comunal de 20 años como miembro de la Junta Administradora Locales. Sí, yo he visto. Yo no tengo experiencia en esto, Kiko, pero lo he visto que usted es una de las personas, como hay muchos ahí, ¿no? Que son líderes. Pacho Palacio también. Toda la vida en eso, ¿no, Kiko? Duro, Señor. ¿no? Compromiso que hemos asumido con responsabilidad y pues los indicadores lo dicen, 4 periodos consecutivos como mayoritario de la Comuna 6. Ahora, Kiko, ¿usted de dónde es? Yo soy un pueblito muy cerca de Aguaclara, don Hernando, yo soy de Sí. Aguaclara, orgullosamente hijo de padres ganaderos, arroceros, todavía mantengo esa tradición. Ahora, Kiko, yo, pues dígame, nosotros Trasán nació para el puerto. Pero usted tiene que conocer desde hace muchos años agua. Muchísimos años, don Hernando, una empresa que ha estado al servicio de todos los habitantes, mis vecinos de ese sector. Realmente recuerdo, don Hernando, de que no estaba pavimentada esa vía del puerto y eso era un vía crucis total, Sí, bueno, porque levantaba sí. ese escenario ahí de contaminación ambiental, hasta que por fin llegó la pavimentación y ahí quedó el pueblo y se mantiene la empresa. De verdad que sí. Sí. Una empresa que nos ha servido mucho a los habitantes de este sector, de verdad que sí. Ahora, Kiko, ¿usted cuántos años tiene? Don Hernando, le voy a responder la pregunta. Yo estoy todavía en el cuarto piso. Ah, por eso, o sea, que usted me ha dicho cuando estaba atrasada ni había nacido usted. Ni había nacido, don Hernando, ni había nacido. Mi señor padre hacía uso mucho de esta empresa para llevar las provisiones. Recuerdo yo a la finca. Eso le iba a decir Kiko, entonces usted viene, no, porque yo me acuerdo, y no es que yo empecé de ayudante para el puerto, Kiko, y eso vino, había un pasito aquí en Oripaya que cuando llovía eso no pasa, Terrible, terrible, terrible. porque era muy arcilloso, Sí, señor. entonces no, ahí nos quedamos, tocaba ponerle cadena a las llantas, mirar a ver pedazo, no, ese pedacito no había, y yo me acuerdo que para Agua Clara eran puras fincas, eso no había tanta. Como hoy en día, ¿no? Me dice que Agua Clara está bastante desarrollada. Sí, señor. Se ha desarrollado, se viene desarrollando. Sin embargo, son muchas las necesidades que tenemos al entorno de la vereda Alto Viento. Sector de Puerto Llano, son muchas las necesidades y realmente hemos pues, muy poca la voluntad del gobierno en llevar a cabo las obras que se necesitan para, por ejemplo, la pavimentación de las vías. Considero que pavimentando las vías hay desarrollo, don Hernando. Sí, claro, Y es primordial. una virtud que la vemos dentro de su plan de desarrollo. Sí, Ahí eso tiene sí, eso la sí. pavimentación de vías para que los campesinos puedan sacar sus productos y de esta manera, pues, hay una economía, mejore la economía de campesinos residentes en estos sectores de Puerto Lleras, Agua Clara y todo su entorno. Ahora, Kiko, yo me acuerdo que cuando iba uno al puerto en esa época, muchas veces echaba uno hasta 4 o 5 horas. Y había un sitio que se llama Puerto Lleras, y ahí había unas negritas que vendían fritanga, vendían, y yo me bajaba a comer ahí, comer chicharrón, a comer huevos cocidos, porque lo regalaban a uno, lo que era el ayudante y el chofer lo regalaban. Pero eso es un polver bravo, ¿no? Bravísimo. No, y la carretera tenía mucha piedra, o sea que los carros también sacaban Sufrían bastante, mucho las sufrían mucho. escuchas. Hola, don Hernando, ya que usted me acuerda que nombre que los negros cuenta la historia que la industria fueron los primeros agrícolas Sí. en este sector. De hecho, hay una vereda que se llama Vereda Los Negros. En este sector, la Vereda Los Negros. No, lo conozco. Perdón, hoy por hoy es una zona rica agrícola en siembra de arroz. Sectores de Londres, de las vacas, de restauración, las diferentes, pero en sus inicios, nos narraba mi señor padre, fueron señores, unos negros que llegaron allí a poblar, y de ahí viene, porque eso era montaña, monte y culebra, pues nadie se le metía. Estos señores llegaron con la vocación de trabajar, y hoy por hoy le debemos a estas negritudes que llegaron a ese tiempo, esa expansión que tenemos en cultivos de arroz. Recuerdo también una anécdota, cada vez que salía mi señor padre a llevar las provisiones para la finca, pues demoraba mucho y ese día era una pelea con mamá, porque
mamá le decía, no, es que usted se queda, no sé, haciendo qué. Resulta que era el transporte que no, se moraba de vivo al estado, al mal estado de la vida. Sí, sí, sí. Oiga, Kiko, y le cuento una cosa aquí. Que mi papá me contaba que él fue el primero que se metió para allá con transporte. Y eso no era carretera, hijo. Y él se metió y tú fue en Puerto Santander. Y por eso es que Trazán se llama Transporte Puerto Santander. Trazán. Pionera, ¿no? Sí, claro. Pionera. Fue el que empezó con eso. Y hoy en día todavía, ¿no? Persiste Trazán ahí todo. Hay muchas dificultades, ¿no? Mucha envidia. El problema de inseguridad también para el puerto. El puerto no era así, mano. El puerto era un pueblo tranquilo. Próspero, sí. Trabajador. Yo no sé por qué lo que fueron... Todos esos grupos se metieron, yo pienso que porque lo corrió de frontera con Venezuela, ¿no? Y se metieron, fue para el puerto y han perjudicado. Y en Agua Clara, Pacho, cuando se metieron los paramilitares, Kiko, me cuentan que hicieron una matazón brava, ¿no? Me cuentan que hay masacres, sí, man, me cuentan. Hombre, don Hernando, ya que tocamos el tema de inseguridad, hoy por hoy es preocupante la situación de Puerto Santander, de Puerto Lleras, por la presencia de grupos al margen de la ley. Son muchos los desaparecidos, sí, que hay en este sector, campesinos que de una u otra manera no se prestan o simplemente se niegan a pagar la llamada vacuna a estos personajes, entonces son desaparecidos. Sí. Es el caso de muchas denuncias que tengo de desapariciones forzosas de campesinos de este sector, trabajadores, sí, personas trabajadoras y son varias denuncias que tiene ante la fiscalía y esta persona aún no aparece ni vivos ni muertos, simplemente porque ya se comenta que los desaparecen. Comentar de muchas fuerzas comunes que existen en este sector. Y hombre, don Hernando, tenemos que aceptar hoy por hoy que la seguridad se le salió de las manos al gobierno. Nosotros vemos como dirigentes comunales que la batalla se está perdiendo frente a un grupo de margen de la ley. Es el caso de ayer, esa balacera nuevamente, en el sector de la frontera de Ureña. Vemos una policía impotente. Hoy por hoy nosotros vemos una policía perseguidora de motorizados, perseguidora de los conductores que de alguna manera cometen la infracción de andar en el pico placa. Esa es la policía que hoy tenemos. Tenemos una movilidad supremamente caótica en la ciudad. Entonces son situaciones que uno ve y que dónde está la autoridad. Y si vamos a hablar más de la ciudad, don Hernando, la calle segunda del terminal, señor alcalde, por Dios, ese es el Bronx de Cúcuta. Personas, mujeres desnudas las 24 horas, travestis, exhibiendo sus partes íntimas, donde es un sector donde llegan los viajeros, sí, sí, a la ciudad. Y la primera escena que ven, pues una escena macabra, porque allí hay una autoridad en un sitio donde venden droga las 24 horas. No entiendo, señor coronel Palomino, yo no se lo dije, Palomino. Convócanos a los miembros de la Junta Militar Local, pero lleven a los comandantes de los CAI, porque ya les vamos a decir muchas cosas de la realidad que pasa. Entonces, no vemos autoridad en la ciudad. Estamos preocupados por la situación, don Hernando. Y usted, pues, tiene una tarea muy ardua, don Hernando, como próximo alcalde usted de la ciudad, de mirar. Y qué bueno que hagamos estos ejercicios. Qué bueno, vea, don Hernando, yo tengo 20 años de trayectoria como líder comunal de la ciudad. Y nunca había visto a un candidato que lleve a cabo estos ejercicios comunales para que usted, una vez elegido, ya tenga conocimiento al respecto. Usted no llega a aprender sobre la ciudad. Ya usted tiene la ciudad en la mente porque ya la socializó con los diferentes líderes de la ciudad. Sabe la problemática que nos embarga en materia de seguridad. De manera, pues, de que yo, permítame felicitarlo, don Hernando, usted, en lo poco que lo he conocido, usted es una persona que le gusta el fortalecimiento de la participación ciudadana y eso es lo que necesitamos nosotros. Que el presupuesto del municipio no solamente sea manejado por el Consejo de Cúcuta, debe ser socializado, debe ser repartido con equidad, para que las obras que lleguen no sean obras impuestas, don Hernando, sino son obras que realmente la comunidad está priorizando ante el ente municipal, en este caso el Ejecutivo, que Dios quiera que le dé esa gracia, le dé a usted la llegada a la alcaldía de Cúcuta como
porque usted brilla con luz propia, y esa es una diferencia que hay con los otros candidatos. Usted no depende de nadie, don Hernando. No, no, no. Usted, si llega, llega es por su trabajo, por su propuesta. Y yo creo que los cucuteños no podemos equivocarnos más en cuanto a la elección del alcalde. Ejemplo, la actual administración municipal, un fiasco total. Un fiasco, no lo digo yo. Ahí está la ciudad al revés prácticamente. Nos van a decir que macroproyectos son obras importantes, necesarias para la ciudad, pero no era el momento. Estamos atravesando la peor crisis de la ciudad. Estamos pasando por más momentos de desempleo. El éxodo de venezolanos acabó con nuestra ciudad. Sí, sí. Hola, Kiko. Ya que usted dice Agua Clara, ¿usted sabía que cuánto valía el pasaje para Agua Clara? Don Hernando, cuando esa época creo que hablábamos de centavos, ¿no? Sí, claro. De centavos. Yo estaba ya en mis primeros pasos, ¿no? Tengo esa época, pero yo recuerdo por ahí conservamos monedas de 10 centavos. Creo que cuando eso sí, era, sí. La que era el piel roja, tenía la enseñanza piel roja, ¿no? Sí, y señor. Kiko, hoy en día hace más o menos unos 3 años, 4 años, el pasaje al puerto valía, a Agua Clara valía 7,000 pesos. Y la movilidad era muy poca, a raíz de la economía, la situación, los venezolanos. Al puerto valía 10,000 pesos. A Puerto Llera valía 4,000, 5,000 pesos. Y yo a Agua Clara lo puse en 3,000, lo bajé. Yo le he hecho este cuento a amigos transportadores en Bogotá y hablamos y sentamos, 2, 3 amigos, gerentes, dueños de empresa también, y le he hecho el cuento y no me lo creen. Y no me lo creen, dice Hernando, pero ¿cómo así? Si lo normal es que un pasaje suba, ¿no? Claro que sí. Y usted lo bajó, me decía, yo le dije, sí, man. Pues, don Hernando, tan válida es su apreciación que si nosotros miramos, si hay un sector que casi no tiene piratería, es precisamente el puerto. Por eso. Pero es que yo le decía a ellos, es que muchas veces la gente cree, Kiko, que el que cobra más caro es el que más plata va a ganar. Y yo le dije, hermano, y ustedes no me la van a creer. Lo bajé al puerto a 5,000 pesos y Agua Clara a 3,000 y Puerto Lleras a 2,000. Y hoy en día para el puerto hay casi 100 busetas, salen cada 5 minutos y hacen mucho más plata que la que hacían antes. Es más la demanda. Sí, claro, la gente se motiva más a viajar. Pero hay una cosa que se puede llamar súper extraña, porque ellos decían, ¿cuándo en Colombia ha visto eso? Ningún transportador hace eso. Claro, todas las empresas con tendencia a subir, y todo. Exacto. Cuando la panela baja, cuando la gasolina baja, todo momento sube. Sí, señor. A la Kiko, y yo viendo la necesidad de la gente, mano, y mire, ahí está el resultado, la gente contenta. Una señora un día me llamó de Agua Clara, que no sé quién era, y me llamó a darme las gracias, y me dijo, mire, don Hernando, mi hija estudia en La Pacho, yo le daba a diario 14,000 pesos a ella, 7,000 para ir y 7,000 para venir. Y ella salía a las 12 y entraba a las 2:30 de nuevo a estudiar. Y ella le tocaba quedarse y comerse por ahí un perrito, alguna cosa de almuerzo, porque pues no alcanzaba, 20,000 por diario, muy, muy bravo. Llegó y me dijo, mire, y a raíz de la posición que usted tomó, señor Hernando, yo lo llamo para agradecerle. Porque mi hija hoy, con los mismos 14,000 pesitos, va a la universidad, se viene a las 12, almuerza aquí y vuelve y baja, y me sobran 2,000 pesitos. Le sigue alcanzando con los 14,000. Sí, dijo, gasto 12,000, me quedan 2,000. Pero mi hija viene y almuerza aquí en mi casa y todo, y vuelve y a las 6 de la tarde vuelve y viene. Yo lo llamo, don Hernando, yo no lo conozco a usted, lo llamo meramente para darle las gracias. Yo le digo, no, doñita, no se preocupe. Qué bueno, porque eso sí, pues alivia el bolsillo del ciudadano de alguna u otra manera, ¿no? Vea, don Hernando, y precisamente en ese tema nosotros pasábamos una propuesta al Ejecutivo de que, pues, como es de su conocimiento, los miembros de la Junta Administradora Locales trabajamos a honores causas. Ha surgido
unos espacios. Hoy tenemos salud, hoy gozamos de un seguro de vida. Y eso pues no es nada, pero en comparación a épocas anteriores es un avance significativo. Elevamos una propuesta de que los líderes comunitarios identificados pues tuviéramos un descuento en el transporte. La mayoría de líderes pues no tienen transporte, no tienen vehículo. Gracias a Dios pues yo cuento con uno, pero mis compañeros la mayoría no cuentan con ese espacio. Entonces le presentábamos la propuesta al señor alcalde que hubiera una reducción en el transporte para los comunales, que a diario, el día tienen, son 4 o 3 veces que tienen que dirigirse a hacer una gestión. Eso considera un gasto en el bolsillo del líder. Y no cuentan pues con una ayuda para representar dignamente a su comunidad. Y a veces se ven restringidos en presentar un proyecto precisamente por esta necesidad. Es por eso, don Hernando, usted como próximo alcalde le voy a narrar lo siguiente. Muchas personas se lanzan a diles, a presidentes de junta, desconociendo la norma. Y por eso tenemos el éxodo hoy, por ejemplo, actualmente fuimos elegidos 91 ediles. Y en ejercicio, trabajando, se encuentra 23, 24. Pero normalmente en el cuatrenio que somos elegidos, terminamos 16, 18. ¿Por qué? Porque desconocen. O sea, una vez elegido el edil, ¿qué piensa? ¿Qué mentalidad trae? No, voy a trabajar, voy a tener trabajo los 4 años, cuando es totalmente falso. Sí. Los ediles estamos inhabilitados para laborar con la administración municipal hasta el 4º grado de consanguinidad. ¿Qué hace un edil? Y va en uno de los fracasos, y aprovecho la oportunidad, don Hernando, este espacio que usted me brinda, y como quisiera que hombre, le lleváramos a cabo a los candidatos a ediles para que no retrasemos el desarrollo en las comunas, porque nosotros lo retrasamos. ¿Por qué? Porque no presentamos propuestas, a veces por ignorancia o por desconocimiento de la norma. Sale electo un edil, y a través de su amigo concejal, diputado, este edil lo contratan para laborar en un colegio de portero. Ahí tiene que cumplir un horario de 8 horas. Fernando, ¿qué gestión va a hacer a su comunidad? No requiere tiempo. Entonces vienen, es con esa mentalidad. 4 periodos consecutivos, a mí, a Francisco Puerto, ninguno en Cúcuta le puede decir es que Kiko trabajó en tal, a más, don Hernando. Entonces dirá, bueno, pero ¿por qué? Es que uno tiene que prepararse para las cosas. Uno no puede improvisar, mucho menos en el sector comunal. Entonces, eso es lo que viene pasando con los ediles. Entonces, al darse cuenta de que no tiene una oportunidad laboral, de que no tiene ingresos por ser electo, entonces simplemente echan para atrás. ¿Qué hacen ahí? Pues simplemente lo que hacen es esto, que su comunidad se atrasa, porque no tiene quien la represente. Entonces, sí es necesario que aquellos que quieran ser ediles, claro, tienen su, es un proceso democrático, pero por favor, desen a conocer la norma que nos rige, don Hernando, porque esto no es fácil. Esto no es para todo el mundo. Ahí no hay un suplente, no hay nada, ¿no? Sí, señor, sí lo hay, sí lo hay. Es preocupante, sí lo hay. El suplente está en las mismas condiciones, don Hernando, ignorando totalmente la normatividad que nos rige. Hala, Kiko, y ahí no hay, yo no conozco eso, Kiko, no le puedo decir, pero ahí no hay como una manera que se le pueda auxiliar a los ediles o algo, ¿no? Que lo permita la ley, ¿no? Esa propuesta la hemos elevado actualmente en curso en el Senado de la República. De hecho, Santos la objetó de que los ediles del país tuvieran una asignación salarial. ¿Pero qué significa esto, don Hernando? Y miremos más allá de nuestra nariz. De ser así en Cúcuta, entonces todo el mundo lanzaría ahí, los exconcejales. Estaría, ¿por qué? Porque ya hay unos dividendos ahí. Entonces yo considero que la solución no es que le paguen a él. No, por ejemplo, un tema muy fundamental sería que le reconozcan los 4 años en la pensión. Eso para mí sería mejor. Ya tenemos seguridad. Pero yo le digo, entonces, ¿de qué vive esa persona? Si no puede trabajar, no puede...
Don Hernando, la norma lo dice, aquí venimos a honores causas, por eso es que yo le decía sí. anteriormente que debe regirse la norma. Pero es que Kiko, también a honores causas, ¿cómo come? Exacto, pero entonces es lo que uno tiene que prever de ahí, si yo voy a realizar esa labor de ir y no voy a tener ingresos, a mí no me sirve. Usted dirá, bueno, Kiko, ¿y por qué está usted ahí? Yo ya estoy próximo a, gracias a Dios, a graduarme como abogado. Y yo ya tengo un grupo de amigos abogados y ya estoy litigando. Ya pues me gano una ya tengo un espacio, Kiko, salarial. Pero también ellos no lo tienen. Es usted, ellos usted no ya se ha habido, exacto. ya ha tenido la oportunidad de eso, pero si otro no. Hala, Kiko, pero es que yo no le veo, digamos que no sé, pero como la mitad de un salario, porque lo que hizo usted, que es verdad, la mayoría de islas son gente de muy bajos recursos, sí, y no tiene ni para el transporte, ahorita, sueldo mínimo que se le hace, eso quién puede volver rico. Estamos abrigando la posibilidad de que Cúcuta sea declarada zona especial fronteriza. ¿Qué significa eso? Que al igual que Cartagena, ya, en Cartagena los ediles son remunerados. Qué bueno, y en Cali, ¿no? Porque son distrito especial de frontera, son distrito especial. Aquí seríamos distrito especial de frontera. Y eso pues, entonces elevaría la calidad, el nivel de la Junta Administradora Local. Chico, pues hay que luchar por eso. Exactamente. Ahí está la solución. Ahí entraría más ingresos al fisco municipal. Y entonces ahí la reglamentación dice como Bogotá, distrito. Entonces, eso generaría una expectativa en los ediles, de cual pues ya convendría a tener una asignación salarial, que yo considero que de acuerdo a los indicadores económicos sería entre 1.500.000 y 1.800.000 mensuales. Ah, bueno, pero es que póngale un ejemplo, ¿no? Como era de 1.000.000, 90 y luego 90 millones mensuales, no es mucho. Exactamente. Viene la otra página, don Hernando. Aquí los representantes de la comunidad, pues, hemos socializado y somos personas humildes. Sí, claro. Una del barrio, una de la barrera. De ser así, entonces ya no tendríamos ediles de extracto 1 y 2, sino que ya le van a invertir una campaña 20, 50, 100 millones de pesos a una campaña para hacer edil, cuando en la actualidad solamente acudimos a que nos den unos formatos y hacer la campaña así personalmente. Pero Kiko, yo pienso que no, porque lo que usted me está diciendo son ediles de las comunas. Entonces, siguen siendo personas de estrato 1, estrato 2. ¿Qué dice usted? ¿Que pierden la humildad o qué? Hombre, yo considero que ese flagelo, pues, como ya va a aparecer la gente a comprar el voto, porque voy a ser él, pero ya él tiene remuneración. Y si tiene remuneración, entonces va a tener un escenario diferente en la administración municipal. ¿Qué significa esto? Que van a tener techo presupuestal, o sea, que van a tener el presupuesto de la comuna. Entonces pasa a ser tipo ya concejal, que pueden disponer de un presupuesto y de una serie de dádivas. Entonces así se vería, y entonces ya aquel líder normal, aquel líder humilde de barriada que presenta su nombre, ya se le va a dificultar. No estoy diciendo que no pueda salir, puede salir, pero ya con mucha dificultad, porque de por medio pues hay otros candidatos que vienen aportando dádivas para salir. Mire, Kiko, lo que usted acaba de decir, pues, lamentablemente lo que hoy comúnmente pasa en todas las ciudades del país. Eso para nadie es desconocido, lo que usted acaba de decir, la compra de votos, la inversión. Pero, mano, poco a poco tenemos que ir acabando eso, Kiko. Ir acabando todo lo que usted dice. Hay una comunidad que la gente conscientemente vote por el líder que realmente le representa a ellos, no por el que les conviene. Que hay, que no, que es que este, mire, que va a sacar contratos, que va a sacar, porque esa es la típica aquí, ¿no? Sí, la gente va a ir detrás de eso, y si consiguen alguien que le haga la incubación de esos huevos malucos, digámoslo así, como un alcalde que envía, pues van a encontrar, mejor dicho, respuesta a eso. Pero si ellos llegan y encuentran un alcalde que no acepte nada de esas sinvergüenzuras, pues yo pienso que estos van caminando. Mire todas las dificultades, Kiko, y los tropiezos que tiene el alcalde de Bucaramanga. Y el tipo le ha tocado duro porque fue el primero. Pero yo pienso que deja raíces.
y ya viene que venga un segundo alcalde con la misma mentalidad y todo, y se va saneando y se va saneando, y llega un momento en que esto tiene que cambiar, sí, señor. Porque es que las costumbres y lo común ha sido lo que usted está ya diciendo. Entonces vamos a, tenemos que empezar, yo digo, dar el paso, porque es que todo el mundo empieza a encontrar los inconvenientes, y tiene razón, hay muchos inconvenientes, pero tenemos que irle cambiando esto, irle cambiando las costumbres, andar la gente que sea consciente, hermano, la gente que... La ciudad acá va a cambiar, Kiko, la ciudad va a cambiar, tenga la plena seguridad que la ciudad va a cambiar. Yo creo que la ciudad necesita de empresarios, de personas que generen empleo, que tengan esa visión empresarial de generar empleo. Vea, Fernando, le decía yo al inicio del programa que usted viene haciendo un ejercicio totalmente diferente. Usted viene fomentando la participación ciudadana. ¿Cómo? Usted viene haciendo un ejercicio que viene, bueno, ¿cuál es la función de la JAL? ¿Cuál es la función del presidente de Junta? Yo le garantizo a usted que hoy por hoy le preguntan al alcalde César cuál es la función de la isla y la desconoce. Porque no se dio la tarea que hoy por hoy usted en campaña viene haciendo, ese ejercicio comunal. Y eso se lo reconozco, don Hernando, públicamente. Le reconozco ese ejercicio. Qué bueno tener estos espacios, estos debates de parte, porque esto es participación ciudadana también. ¿Sí? Entonces, es la importancia de que una vez usted elegido, ya usted conoce la reglamentación de la JAL, los presidentes de junta, ya le da un manejo totalmente diferente. Entonces, a partir de ese momento, ya podemos generar otras opciones en la ciudad. Es que casos no se han visto, se están viendo. No voy a nombrar concejal de Atalaya, que vivía en Estrato 2, fue elegido concejal de Cúcuta, y por hoy vive en Tamacoa, cuando vive en la vivienda de Estrato 2. Ojalá sabe que todo el mundo, yo no lo conozco, pero todo el mundo me habla de ese señor que dice que vivía en una casita de tabla, que lo eligieron y que al mes ya había cambiado. Ya. Pero ¿sabe una cosa, Kiko? Me dicen que ya en la comunidad no lo quieren ya. Dicen que la gente lo rechaza. No sé cuál es. Ya se engrandeció. Ya. Sí, se equivocó. Amigo se equivocó. De un senador actual, el cambio radical. Ya usted se sabe, equivocó. Ya usted sabe quién es. Sí. Ya, hombre, pues se le olvidó sus raíces. Se olvidó de aquellas personas que lo eligieron. Yo creo que ese comportamiento es absurdo. Es un comportamiento necio de una persona que fue elegida por sus electores, que se debe a ellos, Hernando, al Estrato 1 y 2. Y ahorita los vemos viviendo en Tamacoa, en una residencia lujosa. ¿De dónde acá? Y no solamente él. Todos. Aquí puedo decir, y como representante de la comunidad, les voy a hacer un debate, don Hernando. Y hay una cosa que, pasando a otro plano, que nos preocupa a los conductores de la ciudad, y son las famosas cámaras, esas fotomultas. Privatizaron 20 años tránsito municipal. Ahorita un conductor, a partir del 12 de junio comienzan las preventivas, luego arrancaremos con la normal multa, por llamarlo así. Un conductor, sin darse cuenta, puede cometer, en el día puede hacerse a una multa de 2-3 millones diarios, inclusive diarios, y se lo voy a explicar. Deben de socializar lo de las fotomultas. A veces, usted es conductor, don Hernando, a veces uno, sin querer queriendo, pisa la cebra, por X o Y motivo, el conductor adelante se le apagó el carro y pasó el semáforo y quedamos ahí. Enseguida la cámara le va a captar la multa. La cámara no le va a decir que fue sin culpa. Sí, claro. Claro, yo creo que con esta norma le están metiendo la mano al bolsillo de los comunitarios. Sí, sí, no es. Yo creo que ya es demasiado. O sea, y yo siempre lo dije, inclusive lo dije en la invitación de ayer, le dije a la Kiko, yo eso pues muchas veces no lo veo malo, pero sí tiene que ser colocada en el sitio para el cual se inventa una fotomulta. Ejemplo, una cuadra antes de una escuela, para que la gente sepa que tiene que pasar despacio. Una cuadra antes de un ancianato. Una cuadra antes de una universidad. Pero es que las colocan en sitios estratégicos, Kiko,
donde ellos ven que son productivas. Exacto. Para el negocio de ellos. Exacto. Ahí es donde está, o sea que el fin no lo hay. Exactamente. Yo le digo una cosa. Se ve la mala intención. Claro, se ve en robar a los cucuteños. Esa es la palabra. Eso. Pero el fin es para evitar el exceso de velocidad, de ejemplo. Resulta de que yo ya he pensado en eso. Yo dije, bueno, llego a la alcaldía y tal vez hayan hecho el contrato de concesión muy bien hecho, que no tenga por dónde. Pero yo pienso que por más que lo hayan hecho, uno puede reubicarlo. Por más amarrado que esté don Hernando, ese nudo se puede soltar desde la participación ciudadana. Y don Hernando, ¿qué haría yo? ¿Sabes qué haría yo aquí con los reubico? Me lo quitan de ahí y me lo ponen antes del Colegio Santo Ángel, un ejemplo. Podría ser una opción. Eso. Me lo quitan y me lo ponen allá en el Pinal del Río, donde está también una vaina de los ancianos y eso. Antes de eso. Así. Sitios estratégicos. Pero no colocarlos en sitio para que... Para joderse en la gente. Sí, a joderse en la gente. Porque el fin es ese. El fin es un correctivo. No es un productivo, ¿no? Que produzca plata. No, eso no. Además, don Hernando, nosotros estamos analizando, perdóname que hable en primera palabra, con un grupo de jurídicos de la ciudad, analizando la viabilidad constitucional y la posibilidad de que a través de un referéndum, pues, tumbemos esta medida. Dos, una, la de tránsito, que son 20 años, privatizada. O sea que esa empresa viene a sacarnos la plata del bolsillo estos 20 años. Es tan lucrosa esta entidad, porque es una secretaría, es una rama de la administración municipal, es tan productiva que la agarraron para ello por 20 años. Sí. Imagínense, por Dios. Lo mismo el alumbrado público. Entonces estamos en ese, y lo invito a don Hernando públicamente, que usted nos apoye esa iniciativa, que es en beneficio de los cucuteños, que es a través de un referendo revocatorio, pues tumbarle tanto alumbrado público como la concesión del tránsito, que nada positivo trae a la ciudad. Aquí no basta con tránsito, con la persecución a motorizados, la persecución a los conductores de vehículos. Aparte de eso, en diciembre nos traen ese famoso grupo élite que le sacan una multa a usted hasta porque tenga el vehículo sucio. Y aparte de eso, nos ingresan a fotomultas. Hombre, entonces yo no veo que nada positivo los cucuteños. Los cucuteños prácticamente, yo he socializado este tema con muchos conductores. Sí. Viendo la posibilidad de que recojamos esa firma, Fernando, para tumbar esas concesiones que nada positivo traen a la ciudad. Y hombre, sería bueno que inicien esa iniciativa y nosotros firmaremos todos los cucuteños. Porque como le decía, usted puede ser acreedor a una multa día de una semana, esa semana usted ignoró, se le pasó 10 millones de pesos de multa. Y oígase esto, no va a ser como antiguamente que usted lo diga, bueno, sí, lo debo. No, señor, le vienen a hacer procesos de embargo, don Hernando. Le van a quitar la casa, porque esa es la proyección que tiene. O paga, o le quitan su dinero. Ala, Kiko, son unas medidas bastante equivocadas. Drásticas, equivocadas. Con un solo fin. Fuera el contexto. Con el solo fin de hacer plata para esos sinvergüenzas. Eso se entra a revisar, Kiko, se entra a revisar. No le puedo decir que vamos a quitar o no, porque no sé cómo esté, pero si hay la viabilidad jurídica, se quita eso. Eso no. O sería partidario de colocarlos en los sitios que realmente los ameriten. Pero eso no es el fin. Eso no es el fin. Y el fin es organizar la ciudad, pero sin perjudicar a la gente. Los vendedores ambulantes también hay que darle la oportunidad. Hay que reubicarlos. No voy a hacer propuestas en la campaña populista. Mira, ahí estaban criticando en la opinión hoy. Ahí salió una opinión, Kiko. Donde, ahorita la muestro. Donde hablaban de las propuestas. Me decían que el alcalde actual propuso dizque hacer un parque mecánico y recreacional, mejor dicho, estilo... ¿Aloca? No, estilo Orlando Disney World. Uf. ¿A dónde apareció ese parque? Este otro candidato dijo que iba a colocar un teleférico con un cable mil y pico de yo no sé qué metros, y que otro, ahí están hablando, inclusive me criticaron a mí, porque yo hago la propuesta, entonces están diciendo que son propuestas
politiqueras, porque yo estoy diciendo, tal vez no me creen, ¿no, Kiko? Que voy a regalar el sueldo mensual. Ah, ¿no creen? No creen, no creen, y eso lo vamos a llevar a escritura pública. Entonces, ¿qué pasa? Hablan también de otro candidato, el tema de las piscinas en las comunas. Hablan de todo, de eso. Y la verdad es que son propuestas para mí muy populistas. Entiende que para conseguir los votos, para conseguir... Pero son propuestas tan equivocadas que eso nadie les apetece. Una propuesta como hacer piscinas, ¿quién le interesa eso? Nadie, o sea que son propuestas... Propuesta equivocada la que hizo el alcalde de las 20.000 casas. Eso sí, la gente lo emocionó porque anhelaban tener su casa. Pero nadie anhela tener una piscina. ¿De dónde van a sacar esos recursos? No, eso es pura mentira. Y otra propuesta de poner playas en el río Pamplonita. Ahí salió una opinión. Y salgo yo también, a todos nos sacan la foto. Otra propuesta habla ahí también de que van a poner helicópteros. Helicópteros. Para la ciudad, para la seguridad. Y también la está criticando. Yo pienso que de todas las propuestas... La más viable es la mía, que es entregar el sueldo. Y no tan solo va a ser el sueldo mío, Kiko, sino voy a que todos los secretarios, todos los funcionarios de la administración aporten una donación para mensualmente hacer una vaca, lo que llamamos nosotros, y colaborarle a la gente de manera directa, no poner esa cuestión de que si una comunidad necesita algo o una persona, entonces que hay que hacer una licitación o que hay que hacer un... No. Aquí simplemente sacar la platica y entregarla. Y yo digo, un secretario que puede ganar entre 8 o 10 millones de pesos, o un contratista que haga sus contratos y le vaya bien, que aporte mensual sus 2 milloncitos, 5 milloncitos, y mensualmente recojamos nosotros 60, 70 millones de pesos y hagamos un listado de prioridades donde la gente, y lleguemos allá o lo invitemos en reunión pública, y mire, a este señor, a este, tenga, gente que necesita una silla de ruedas, de Kiko, gente que necesita unos lentes, caminador. Un caminador, a un barrio que necesite con 60 millones de ropa, inventan 2-3 cuadras, en ese programa de comunidad de gobierno, se les ayuda a tomar, arreglen ahí, mensualmente, las escuelas de fútbol, Kiko. ¿Cuántas escuelas de fútbol hay aquí que no tienen ni balones ni nada? Mensualmente reparte a platica en todos los... Imagínese 4 años todos los meses dando esas donaciones. Eso es mucho la ayuda, ¿no? Claro, fortalece. Sí, claro. A las escuelas, hay escuelas que están... Llegamos allá con buenos tableros, y sale esa platica. Todo el mundo aporta. Exactamente. Yo creo que el cucuteño hoy por hoy, el cucuteño de a pie... Es lo que pide, es una oportunidad de trabajo. Aquí lo que hay que generar es empleo en la ciudad. No, eso es lo que pide. El cucuteño es humilde. El cucuteño es tan humilde que no, ya nos estamos pasando de toche ya. Y aquí no hay una política de empleo. Mire, don Hernando, esos puentes que están haciendo ahorita, la mano de obra de Bucaramanga. Aquí son pocos los cucuteños que están trabajando en estas mega obras. Y si lo hay, tienen el peor oficio. No lo voy a decir acá por respeto a las personas que laboran allí. Pero aquí los maestros no son de acá. Es que ni los oficiales son de la tierra. Entonces, son en esta hora los que se quiere es que generen empleo y traemos manos. Ah, pero Kiko, es que si usted mira el mismo contrato, se lo ganó una firma de Bucaramanga, una firma de Bogotá. Mire, me decían de la cuestión del PAE, yo no conocía eso del PAE. Más de los allá se quedan con 8 mil millones de pesos. Que son recursos que salen de la ciudad. Sí, por eso sé por qué. Si el cucuteño, lo digo por mí mismo, nosotros somos muy capaces, aquí hay que darle oportunidad, que haya circulante todos los meses, pero aquí la gente anda limpia. Por eso es que yo he sido un opositor al alza del transporte, Kiko. ¿Cuánto quisiera yo subirle al pasaje? No es que los propietarios ganan más. Uno como empresa gana más. Pero ¿cómo le va a subir uno el transporte ahorita? Meterle una puñalada a la economía. Aguantar la crisis de la ciudad. Claro, toca ahí aguantarnos hasta que la esperanza es que esto mejore, ¿no? ¿Cómo mejora?
un alcalde que llegue y le pegue la ayudadita en traer inversión de empresarios, que venga y darles garantías aquí en Cúcuta, inviertan acá, va cambiando la situación. Totalmente. La única manera es uno como municipio ayudarle a la gente. De resto no, y ayudarle, exonerarlo para ir de impuestos, lo que permita la ley, ¿no? Exacto. Invitarlo, decirle, mire, venga, tiene un alcalde amigo, invirtamos aquí. ¿Cuántos empleos me puede generar usted? No, que yo le genero 150 empleos, listo. Que yo le genero 300, venga. Y ayudarle y hablar con él. Exonerarlo de algunos impuestos para que pueda... Aprender, Kiko, de las otras ciudades de Bucaramanga, cómo han hecho, cómo invitarlos aquí. No es que a mí me contaban que vino la firma Carulla un día a invitar y el alcalde de turno era sacarle plata. De entrada. De entrada, entonces, no, tal, se fueron. ¿Cómo va a ser una barbaridad esa, man? Antes darle todas las garantías, mire, ¿qué necesita? Yo le pongo un gestor para que les haga todo. Ocho, lleguen, no van a invertir. Y resulta es, que desde que lleguen es la talanquera. Hala, Kiko, si yo que soy cucuteño y uno con la empresa, mano, tiene... Uno hasta para renovar una tarjeta de operación tiene dificultades. Tiene que ir como muy humillado, como rogado, como... Y así mucha gente. Como usted... recomendado, prácticamente. Don Hernández, es que han venido grandes empresarios multinacionales. Hay que por eso, le cierran las puertas. Japoneses han venido acá. Sí. Y lo que usted dice es cierto, les han cerrado las puertas porque no les da, pues, esos, no les brindan esos espacios para que ellos puedan aquí fomentar empresas y de esa manera... serviría para el desarrollo de la ciudad, la generación de empleo, porque Cúcuta es una ciudad geográficamente bien ubicada, pero entonces el gran problema aquí es que no, aquí no tenemos gas, no tenemos energía y no tenemos agua, porque no hay un esquema serio para el hídrico en la ciudad. Aquí el proyecto del embalse del Cínera cada día lo archivan más, bueno, Hernández, eso es preocupante. La solución no es el acueducto metropolitano. No es lo mismo que nos llegue agua por gravedad que nos llegue a través de una motobomba gigante. Ese tema lo hemos socializado muchas veces y soy uno de los que está, soy opositor como líder comunal de la ciudad, de que el acueducto metropolitano se lleve a cabo en la ciudad de Cúcuta. Eso más que un negociado. Hoy tenemos, acabamos de hacer un cabildo abierto, don Hernando, que le agradezco públicamente a usted por su gentileza, el apoyo que nos brindó, el apoyo solidario que se solidarizó usted con los cucuteños. Y vea, yo no puedo decir que habían 5.000, 6.000 personas. Aquí la cultura nuestra es diferente. Desconocemos la participación, el ejercicio de la participación ciudadana, lo desconocemos. Ahora vamos a hacer un segundo, que va a ser de centrales eléctricas. Venimos socializándolo más, dándole prensa. Yo agradezco a los medios de comunicación y también le saludo aquí a Gabriel, porque Gabriel también nos habla de los espacios para que ese mensaje llegue a toda la ciudadanía, que tenemos que asistir a estos eventos, porque es donde tenemos la oportunidad de decirle, señor gerente, es que yo tengo este problema, al ciudadano de a pie, a ese que le dicen pague y después reclame, no podemos seguir en esa tónica. Don Hernando, ¿sí? Entonces son aspectos que venimos a consideración y en el tema que usted muy bien lo dice, de aquí tenemos que fomentar la participación ciudadana. Es uno de los mecanismos que nos puede ayudar a cambiar, porque usted va a hacer su plan de desarrollo en base a unos líderes comunales que usted ya conoce el andamiaje de ellos. Ya usted no llega desconocido a la administración municipal, ¿verdad? Ya tiene visión de la ciudad, cosa que no hacen los candidatos, que no se dan a la tarea sino una vez elegidos. Una vez elegidos, ustedes van a hacer un plan de desarrollo que lo adopten al consejo, sin socializar. Vamos a pavimentar el río Papalonito, o sea, no hay necesidad de hacer lo mismo. ¿Sí? Que van a pavimentar, a que no, señor, vea, esa vía ya está pavimentada, es la otra. Esos casos han sucedido en la ciudad. Desconocimiento de las necesidades básicas de los sectores. Y para eso estamos los líderes comunales. Hola, Kiko, cuénteme otra cosita. Enemigos. Hombre, a ver si uno los tiene, no se da cuenta, pero yo personalmente... De que los hay. ¿Por qué? Porque precisamente participamos en ese escenario y le decimos la verdad. Hoy le digo al alcalde, usted ha sido un alcalde nefasto, señor César Rodas. Nefasto, de lo peorcito que ha habido en la ciudad. ¿Por qué le pregunto, Kiko? Porque yo veo la oposición suya. Yo veo lo frentero que es usted.
le pasa a lo de Pacho Palacio. Es lo mismo. Son ustedes ediles, son ustedes líderes políticos, líderes de barrios que frentean mucho. Lamentablemente, cuando uno es así, tiene muchos enemigos y peligrosos. Y es lo que le pasó a Pacho. Gracias a Dios no pudieron lograr su objetivo, pero le dispararon como 7, 9 tiros, no sé. Eso siempre Pacho ha estado pues nervioso, está esperando que a él la unidad de protección le colabore, ¿no? Para sentirse un poco más tranquilo. Pero la verdad es que el oficio que ustedes hacen, yo me di cuenta lo del cabildo. Sí, claro. Lo del cabildo. Fíjense, lo del cabildo, ustedes le van de frente a eso. Y lamentablemente, pues las personas corruptas o los ladrones, digámoslo así, se sienten afectados. A mí me pasa lo mismo. Yo soy una persona de mucha rectitud, de mucha disciplina, y eso hasta el mismo conductor no le gusta. El conductor, cuando le llama la atención y todo, muchas veces no acepta, sino que él dice que no, que es que somos muy duros ni nada. Mire, yo tenía un problema en la ruta al puerto. Allá, pues, antes de salir del vehículo de la terminal, le hacen la alcoholemia. Y casi todos salían con tragos. Y a mí, cuando me llegaba el informe, una vez vetado de la empresa, eso sí, yo iba de raíz. Yo creo que voté como unos 8. Y eso ya, gracias a Dios, se curó. Porque ven que la rigidez de la empresa es de raíz. Claro. Disciplina. Porque es que un tipo no puede salir a hacer un viaje con unos tragos en la cabeza, man. Entonces, esos conductores, yo sé que actualmente para mí pueden ser enemigos. Ellos nos dicen, no, cometí el error. Realmente, don Hernando tiene la razón. Yo no puedo salir con un poco de trago embriagado. Porque, pues, la persona embriagada pierde su reflejo, pierde su... Entonces la gente incomoda, así le pasa a ustedes, ¿no? Ustedes, yo veo que hacen mucha oposición. Miren lo que me está diciendo usted de las fotomultas, que están pensando en hacer una movilización ciudadana y todo. Entonces el dueño de eso o la persona que va a sentir afectada, pues una vez actúa de otra manera. Como enemigos. Enemigos y empieza a tomar decisiones de mandar un sicario a matarlo y mandar... Entonces... Esa es la solución para... Es un riesgo que tenemos que asumir y lo vamos a asumir, don Hernando. Yo creo que a todos los líderes comunales no nos van a matar. Aquí vamos a dejar un legado para que los demás pues tomen conciencia. Pero esto hay que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo y me tocó a mí y lo voy a hacer. Lo voy a hacer con gallardía, don Hernando. A veces nos abstenemos. Nosotros quisiéramos llevar a cabo... más ejercicios de participación ciudadana. Hemos tocado empresas, porque es que para uno hacer un ejercicio, don Hernando, se necesitan 8 o 10 millones de pesos. ¿Le voy a decir en qué? No necesariamente es que nos den los recursos. Hombre, tocamos a la empresa privada, regáleme 5.000 volantes con la siguiente descripción, regáleme. ¿Sí? O déselo a la ciudad. Tenemos que recaudar 50.000 firmas, que no es fácil. Eso tiene unos costos, no contamos con los recursos. Y si le decimos al administrador de turno, claro que no nos va a apoyar la iniciativa porque va en contra de ellos. Exacto. Sí. Y lo más triste, y sucedió en este cabildo y va a suceder en nosotros, porque a cada empresa le vamos a hacer un cabildo abierto, serio, un debate serio, sin politiquería ninguna. Y hay ediles que están, lo que usted acaba de decir de su empresa, nos sucede a nosotros. Hay ediles que no participaron en la comuna porque apoyan, en el cabildo, porque apoyan a Aguas Capital. ¿Y por qué los apoyan? Porque están recibiendo dádivas de esta empresa, de alguna u otra manera, olvidando la responsabilidad social, moral, sí, claro, que tienen ante la comunidad que los eligió. Traidores, les dije yo, traidores. Y fui a la comunidad a decirles aquí, los ediles de acá, no sirvieron, y aquí tengo las pruebas, son personas que no deben ser elegidas nuevamente, porque se dedicaron fue a otros quehaceres, y olvidaron las necesidades básicas de la comunidad, de representarlos dignamente. Ahora, Kiko, ¿y el cabildo en 100 qué quedó? Don Hernando... ¿Sigue en buen camino? Sí, claro, ahorita viene el segundo punto, que es
la audiencia pública. Esto está pactado, Dios mediante, para el próximo martes en las instalaciones de la biblioteca pública. Vamos a escuchar la empresa Aguas Capital. Voy a ir allá. Claro que sí. Voy a ir allá. Vamos a escuchar la empresa Aguas Capital. Y aprovecho, don Hernando. Llegó el desayunito, Kiko. Ay, hombre, eso sí falta. Muchísimas gracias. Eso se ve como sabroso. Hombre. Don Hernando, vea con preocupación ver que no participó el señor gobernador, que no estuvo presente el señor alcalde, que no fue el personero, que no fue la contralora. Y ahorita la contralora quiere hacer meses de trabajo, dice que para los resultados del cabildo abierto. Por Dios. No, así no son las cosas. Y lo dice, ellos tienen un causal de mala conducta. Ala, Kiko, y le digo una cosa para mí, ¿no? Para mí, eran los que primero tienen que estar allá. Exactamente. Ellos eran son personas que también fueron elegidas por el pueblo. Exactamente. Tienen que frentear por el pueblo. Y era una situación, una problemática que a todos los cucuteños nos embarca, como el cambio de medidores. Ya nos respondieron y me adelanto algo en los medidores. Ya no se van a cambiar, don Hernando, que llegaban a la casa y no estaban. Y cambiaban el medidor y se iban, así estuviera o no tuviera el dueño del predio. Y si usted no dejaba, entonces llamaban a la policía. Entonces le dijimos, no, Palomino, ustedes no están para eso, no se preste para esas sinvergüenzuras. Ahora la empresa, el comunicador le va a hacer llegar copia a Hernando, porque usted es una de las personas que fomentó y apoyó este cabildo abierto de principio a fin, don Hernando Acevedo, el único candidato hoy por hoy a la alcaldía de Cúcuta, que estuvo de acuerdo, siempre y todavía está de acuerdo, y va a ir a la audiencia pública, que aquí en adelante los medidores se van a cambiar, pero con previo aviso al dueño del con autorización del dueño, no claro. Así de esa manera aberrante como estaba haciendo, que se va a socializar el tema con los líderes comunales, con la comunidad. Eso me parece muy positivo. Entonces el cabildo sirvió, claro que sirve, el cabildo sirve mucho, para que desconocemos la norma, don Hernando, sí. Y eso, pues la persona ignorante pues no tiene la culpa a veces, sí, sí, pero el líder no puede decir que es ignorante, porque tiene que capacitarse. Líder que no se capacite, pero no sirve para eso. Pero Kiko, malo que las autoridades que tienen que estar allá no estén allá, ¿no? Sí. Preocupante, muchísimas gracias. Preocupante esa situación, porque ni siquiera, le mandamos un oficio para lo menos para que nos brindara seguridad, y eso tuvimos. Gracias a Dios no pasó nada malo. Pero en fin, es una lucha que no vamos a fallecer, ya vamos a tener los resultados el martes, para que vean que los cucuteños sí se van a beneficiar. En cuanto al cabildo abierto, la empresa aceptó los errores, don Hernando, los aceptó en muchos aspectos, y va a socializar, porque es el tema importante. Y uno, yo le digo una cosa, y uno de los errores, Kiko, para mí, uno de los errores graves, graves que tiene esa situación del acueducto, es la tarifa, eso es lo que más siente el pueblo cucuteño. Sí, señor. O sea, lo costoso que está. Demasiado. Sí. Demasiado. Y usted se pone a sacar lo que normalmente hace un empresario en lo que le puede costar a usted y las utilidades que tiene, y son supremamente exageradas las utilidades que tienen ellos. ¿Y qué? A costillas de la gente de Cúcuta. Y con tuberías de asbesto todavía. Todavía, sí. En el centro de la ciudad. O sea, las redes. Tenemos que cambiar esas redes de la ciudad, porque eso ya, Kiko, y me dicen que no invierten nada, ¿no? Fernando, y con ese acueducto metropolitano, que esa motobomba va a bombear agua, pero a una velocidad tremenda. ¿Usted considera que las redes actualmente van, esas redes van a explotar? Vamos a tener un caos en la ciudad. Ojalá no sea ese acueducto metropolitano. ¿Qué tal el desayunito, Kiko? Hombre, don Fernando, de verdad que es muy sabroso. Desayunito allá. Muy nutritivo, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Un desayunito de aguaclara, ¿no? De aguaclara, eso le decía, me acuerdo. El desayuno allá era el, ¿no? Claro. Caldito con huevos, creo. Carnecita guisada. La carne de la mañana, la arepita, que no podía faltar, ¿sí, señor? Yo me acuerdo de esa época, Kiko, y hoy ya uno que tiene la edad que tiene, y tan bacano que era, ¿no? Pues todavía respeto, don Hernando. Claro, son pocos los escenarios como este, que un líder comunal de la base, humilde, esté compartiendo un escenario
un candidato hoy a la alcaldía, con don Hernando Acevedo. Eso ya para mí es muy positivo y es un ejemplo para que, y ustedes lo pueden decir, porque son muchos los seguidores, que esté compartiendo desayuno en el apartamento de don Hernando. Una persona que aspira a la calle, una persona que genera empresario, que genera mucho empleo en la ciudad. Estos escenarios pocos se ven, ¿sí o no, compañeros? Don Hernando, que le agradezco en nombre, y saludo hasta ahora a todos mis compañeros ahí, les me había olvidado, don Hernando, un saludo muy especial a todos mis colegas ahí, de mi asociación a CEDASCU, que yo sé que están muy pendientes hoy de sintonizar hoy este programa, y ojalá que no solamente hoy Kiko Puerto esté aquí tiene que estar el presidente de la Federación Comunal. Voy a invitar a todos, Kiko. Exacto. El representante de las madres cabeza de familia, el representante del adulto mayor, el representante de las opadres. ¿Sí? Esto es un escenario muy, muy positivo, Fernando. A uno no se le olvida, Kiko, de dónde viene. Mi papá fue conductor también, Kiko. Mi papá fue una persona muy humilde. Uno no puede perder esa esencia, ¿no? Ese es el legado, ¿no, don Hernando? Es el legado que nos dejan y esa es la base, pues, para uno seguir como esa trayectoria. Y la audiencia pública, el martes, don Hernando está cordialmente invitado. Escuchemos la respuesta de los señores de Aguas Capital. ¿A qué hora? Esto va a ser a las 8:30 de la mañana. Ah, qué bueno. El próximo martes, donde ya nosotros vamos a oír a la empresa. Ya la empresa escuchó a 36 representantes de la comunidad. Ahora ellos les va a responder y no solamente a responder, en la búsqueda de soluciones de las inquietudes que presentamos en el Cabildo Abierto. Hola, Kiko, yo creo que la empresa ahí no tiene nada que hacer ya. Porque si ellos mismos hacen tantos inconvenientes, pues lógicamente ¿y qué pueden hacer? Nada. Don Hernando, vea, cuando una persona acepta sus errores, sus falencias, sus fallas, ya es un logro para sí mismo. Como representante de la comunidad, yo le digo una cosa, don Hernando, a mí me da lo mismo que quede Aguas Capital o que venga otra empresa. Lo que nosotros debemos velar es que sea un servicio eficiente con tarifas justas. Eso es lo que pedimos, nada más. No estamos pidiendo cosas del otro mundo. Y es que es lo que se busca, ¿no? Sí, señor. Entonces, este escenario va a ser un escenario comunal prácticamente, don Hernando. Tengo hoy el privilegio de haber estado acá y estaré muy pendiente de todas las personas que lleguen aquí a compartir este escenario y debatir esa problemática. De este conversatorio algo queda, don Hernando. Sí, claro. Algo positivo claro. Queda, esto no es en vano, algo queda. Y como te decía, pues Dios le da a usted la posibilidad de ser un alcalde de Cúcuta, ya usted va con una visión, ya tiene algo en su mente que socializó con los líderes comunales de la ciudad. No llega crudo, pues, a la alcaldía, don Hernando. En tan poquito tiempo aprendió bastante, Kiko. Porque usted está llegando donde es, don Hernando, a los representantes de la comunidad, a escuchar las necesidades de los sectores. Hoy ya usted puede decir, en el sector de Belén, según los líderes comunales, las necesidades son estas. ¿Sí? Ya usted tiene un recuento, un conocimiento al respecto, no está en materia, no ofrece helicópteros, ya no ofrece teleféricos. No tenemos para pavimentar una prioridad como en las calles. Exactamente. No nos podemos apenas meter a hacer ofertas populistas, ¿no? Que hacer, no, digamos la realidad. Nosotros no tenemos la culpa, todos los ciudadanos, inclusive los mismos aspirantes a la alcaldía, los otros candidatos, en que la ciudad esté así, ¿no?
vamos a hacer propuestas viables, propuestas que realmente... Mire, yo cuando empecé con esto, Kiko, llegaron unos asesores, llegan a uno, y empiezan a decirle, mire, hable usted de la educación de esto, hable usted de esto, hable de la salud de esto. Puras mentiras. A mí no me gusta eso. Hay que prestarle atención a la salud y todo, pero real, o sea, no ponerse uno a inventar vainas, a inventar para que la gente diga, uy, no, qué señor tan bueno. No, no, no. Populismo. Sí. Y pensar que hay gente que todavía cree en esos, en esas madrinas, en esas falsas promesas. Yo recuerdo que este alcalde prometió el cable metro. Y yo tengo copia, tengo guardada las promesas. ¿Dónde está el ingenio? Que dijo que eran cultivadores de azúcar en el norte de Santander. Eso también lo pasó por alto, en todo aspecto. El COP fue a crear impuestos más para la ciudad, don Hernando. Hernando, yo le pregunto a usted si estaría dispuesto a hacer un debate público con los candidatos. Claro. Hablar de la ciudad, de propuestas. Claro. Que se hable de bueno, cuáles son sus propuestas. Hay un tema. Hay un tema que yo le he dicho, Kiko, que yo veo muy preocupante, que ninguno de los otros candidatos habla de la corrupción. Ninguno lo toca. Y yo pienso que es lo más grave que tiene la ciudad. Claro que sí. Eso es lo que no tiene acabada la ciudad. Claro. Y no lo toca nadie, lo toca. El único que habla de eso soy yo. Que vamos a acabar la corrupción de raíz. El que venga a robar, lo mandamos para la cárcel. Lo hacemos mandar para la cárcel. ¿Me entiende? Sí, pero ninguno habla de ese tema. ¿Será que no les conviene? ¿O tienen rabo de paja? Pues yo creo que los líderes comunales debemos darnos a la tarea de hacerle un recorderis a aquellos candidatos que hoy por hoy ostentan la administración municipal. Recordarle, por ejemplo, yo recuerdo desde señor Martey, yo tengo copias. Señor Martey, usted firmó para que se diera la concesión de alumbrado público. Hoy por hoy un elefante blanco en la ciudad. Muchísimas gracias. Está afectando los intereses de los cucuteños. Usted fue uno de los promotores y lo ha dicho públicamente que no. También firmó lo de la concesión de tránsito, que va en contravía de los intereses de los cucuteños. Entonces, yo creo que hay que recordarles a los cucuteños, no podemos pasar por alto estas aprobaciones que hicieron estos señores concejales para jóvenes y los cucuteños. Si lo hicieron desde el consejo, ¿cómo será desde la administración municipal, Fernando? Totalmente preocupante. Y eso es corrupción. Eso es corrupción, apoyar a una empresa que esté jodiendo en los cucuteños. Porque lámparas cambia cualquiera. Usted desde su empresa Transano hubiera cambiado esas 20.000 lámparas, don Hernando. Y lo que necesitamos es expansión, que el alumbrado llegue a esos sectores que hoy por hoy no cuentan con alumbrado público y están tributando por eso. Eso es lo que se necesita. A la pareja imposible, ¿no? Sí, señor. Si te oscura, le cobran a una persona, y sobre todo esos extractos, ¿no? Eso lo que hace es incrementarle a la factura. Exacto. Y son totalmente oscuras. Los sectores vulnerables. Yo leo mucho, leo mucho ahí en la opinión, y ahí que hay un problema por ahí en el anillo vial que mantuvo un poco de tiempo a oscuras. Sí, por el lado del centro comercial ese nuevo. Pero sí, eso. Me decía el taxista don Hernando que aún están oscuras el puente de la Gazapa, que eso es un foco de atracadores, expendedero de drogas. Pero eso ya está de moda, ¿no? Eso cuando uno pasa huele a marihuana, porque para eso no hay autoridad. Los parques contaminados. Usted quiere ir al parque a fumar marihuana, a oler marihuana, lleve a los niños a oler marihuana. En las iglesias, en la cuadra, eso es donde sea, para eso no hay autoridad.
No hay autoridad para definir. Qué feo eso, ¿no? La verdad es que es lamentable esa situación. Kiko, ¿cómo ve el proyecto mío? Pero Hernando, es un proyecto como comunal y representante de la comunidad que soy. Veo en la propuesta de don Hernando Acevedo Jr. de la alcaldía de Cúcuta, un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy positivo para los cucuteños. Aquí se habla de generación de empleo, de por sí es un empresario que tiene la ciudad en la mente, que tiene propuestas sanas y que viene haciendo el ejercicio ya con los representantes de la comunidad, conociendo las necesidades. Entonces yo considero que los cucuteños, esta vez no nos podemos equivocar, que ya no podemos seguir en las mismas costumbres que tenemos en las pasadas elecciones, donde llegan a comprar nuestro voto. Cucuteños, desen a la tarea de analizar las propuestas de los candidatos, desen a la tarea de que yo creo que aquí tenemos una oportunidad de cambiar la ciudad, con gente nueva que venga a oxigenar la ciudad, con nuevas ideas, con nuevas propuestas, con nuevas alternativas de oportunidad, donde sus hijos tengan la oportunidad de acceder a la universidad, al SENA, sin tener que llegar allá a través de este personaje. Entonces, en las manos de ustedes, cucuteños, en las manos de todos nosotros, está nuestra ciudad, para que venga un cambio, para que cambiemos la forma de hacer política en la ciudad. Hola, Kiko. Yo me he quedado aterrado de ver la cantidad de líderes que me llegan a mí allá. Y ellos mismos se identifican. Yo era líder de Julano, yo era líder de Sultano, yo era líder de Perecejo. Y van llegando. Y le voy a contar una cosa, Kiko. ¿Sabe a cuántos barrios he ido a visitar? A ninguno. Todos me han llegado. Eso sí me sorprende, don Hernando. Sí, mano, yo digo. Pero ¿sabe cuál es el motivo? Yo he tenido conversaciones con usted y usted me habla como si ya estuviera, ya se recorrió los sectores de la ciudad. No, Kiko, no. No, la verdad le mentiría. Pero le voy a decir una cosa, ¿sabe cuál es el fastidiado ya de la dirigencia política de hace 20 años? Entonces la gente viene ahí, llega y yo los recibo y hablamos y conversamos y se les habla, ¿no? No me gusta decirle mentiras a la gente. Y resulta de que pues se van sorprendidos, se van contentos. Y una vez, mejor dicho, como se dice, a engrosar las filas. Yo he visto una serie de... Hay muchísimos. De otros sectores, de otras corrientes, de otros vertientes políticos, y lo he visto y escucho los comentarios, no solamente ahí, sino en las inmediaciones de la alcaldía. Y ellos mismos manifiestan: ¿usted quién va a apoyar a la alcaldía? ¿Por qué no converse con Hernando? O sea, ellos están prácticamente promoviendo su campaña. Madres cabeza de familia. Sí, las señoras han sido organizaciones comunales. Sí, claro. Las presidentas de asociaciones. Eso ha sido una cosa que yo mismo igual a el factor, ¿cuál ha sido? El descontento. Eso no es más, no es que porque don Hernando, sino ellos ven como dice, bueno, don Hernando es el único que no está contaminado, ¿no? El único que pues no es político, el único que, entonces ven como esa opción, ¿no? Y el compromiso de ellos de cambiar las ciudades. Porque dice, no, Hernando, va uno, pone uno y es el mismo. Va pone el otro y es el mismo. Claro. Detrás de ellos y el cambio, detrás de usted no hay nadie. Así es, efectivamente. Entonces, la verdad es que yo me di todos los días, Kiko, yo salgo cansado, Kiko. Yo arranco desde por la mañana y, mejor dicho, llego allá a mi oficina y eso, el uno, el otro, salgo mamado, mano. Yo no, esto no era... No esto, es fácil, ¿no? No, y para mí que no es nuevo, ¿no? Lo entiendo, no es que fácil, no. Esto es sí, trabajo ahí, bastante... Y todo el día yo le digo el dicho que es todo el día hable uno y hable y gaste esa lengua y gaste, porque eso es lo que hace uno. Sentado ahí hablando con el uno, hablando con el otro, que don Hernando lo necesita, fulano de tal, que es presidente, que siga, que el otro que siga, que es un delegado de tal, que siga. Y la verdad es que es agotador. Yo ahorita, mira, ahorita tengo reuniones a las 9, empiezo con reuniones allá. Y es la hora del almuerzo y yo estoy almorzando y son 3 líderes ahí todos conmigo. Yo los invito a almorzar también. Oiga, Hernando, a propósito, y eso es el comentario. Tuve la oportunidad, me dicen, cuando Hernando, almorzamos con él.
Él almuerza con uno, es una persona común y corriente, humilde, como nosotros. O sea, ese carisma que usted tiene está pegando mucho en los líderes comunales. Sentarse, almorzar con ellos. Hoy usted desayunó con el presidente de los Águilas de Cúcuta. Pero así es como hoy desayunó conmigo, don Hernando también ha almorzado con madres, cabeza de familia, con representante adulto mayor. Eso viene, viene siendo recibido muy gratamente por aquellos líderes, por aquellos representantes, y están transmitiendo ese mensaje. ¿Por qué? Porque nunca se había dado. ¿Cómo, cuando un político se ha sentado con un líder comunal a ofrecerle estos espacios, a pasar un rato ameno y desayunar? Eso no se ha visto en la historia política de Cúcuta. ¿Sabe que eso ¿Por me qué? Han dicho. Porque no los consideran importantes sino para los votos nada más. Ahora, Kiko, ¿sabe que eso me lo han dicho? Ellos mismos. Uh-huh. Emeregildo, ¿usted conoce Emeregildo? Emeregildo va todos los días. Ayer no tuve la oportunidad ni de saludarlo porque estaba bastante ocupado ahí. Pero yo por las cámaras lo veo. Emeregildo, eso es un buen tipo, ¿no? Sí, es un buen tipo, es buen líder. Es un tipo bastante, bastante jugoso, diría yo. No, y ¿sabe qué virtud tiene Emeregildo? De que esa muchísimas cosa. Muchísimas gracias, muy sabroso. Es un tipo persistente. Sí, señor. Es un tipo que hasta que no consigue lo que le va a aportar a su comunidad, no descansa. Uh-huh. Eso es deli, se vuelve cansón. Exactamente, se comenta a los líderes comunales y a los seguidores lo buscan para tres cosas. Primero, empujar carros. Segundo, servir de fiadores. Y tercero, para donantes de sangre. Los políticos utilizan a los líderes comunales para hacer tres aspectos diferentes. No habíamos tenido escenarios, compartido un escenario como este, muy grato. Yo le agradezco mucho, don Hernando, porque yo represento una colectividad y transmitiré ese mensaje. Muy bonito sentarse uno con un candidato a la alcaldía que le ofrezca a uno las instalaciones de su casa, de su empresa. Mire, aquí el proyecto que yo tengo en la ciudad es esto, por favor, ayúdame. De esa manera, diferente a que le impongan. A que le impongan, no, que es que usted tiene que hacer eso y si no, no hay trabajo para usted. A la Kiko ya es aterrador. Le voy a contar una cosa que me dicen allá. Dice, mire, don Hernando, yo tenía aproximadamente 3 años y pico que no veía al concejal tal. Dijo, estos sinvergüenzas, desde que el año, hace 4 años se eligieron, hace 3 años y pico, no habían vuelto por acá. Y son tan, tan reconchudos. Ya están apareciendo. Aparecen, sí. Ya están apareciendo. Y aparecen como si nada, y ¿no? Y saludosos. Sí. Uy, saludosos. Sí, eso dicen. Eso ayer me abrazaron que todavía me duele la espalda, don Hernando. Todavía me duele ese apretón que me dio ese consejo. ¿Y qué se oiga, usted qué se había hecho? Sí, le dicen así. Sí, le dicen así. Son tan descarados que le dicen, uy, yo no he hecho y no buscarlo a usted. Uy, Dios mío. ¿Qué se había hecho? Usted fue el que cambió el número porque yo lo he estado llamando, dice. Yo lo he estado llamando y no me contesta. Y aparecen con esa cara pelada, ¿no? Sí, señor. Eso me decían, hay muchas. Pero le cuento una cosa, Kiko. Que hoy yo percibo un odio bárbaro, ¿no? Un odio contra toda esa gente. Sobre todo de las mujeres, Kiko. Ellos hablan conmigo y todo. Son señoras, ¿no? Y hablan. Pero que los odian, no, mire, eso no es un tal por cual que uno es que más de, uy, yo más los escucho nomás. Exacto. Y no, pero muchas señoras que hablan muy mal, dicen, y son sí, tan descarados. Con un odio porque sí. Pues, las han cumplido las promesas de una oportunidad laboral, y eso sí. Pues no se llevó a cabo. Y les llegan que es que con un mercadito, que un mercado de 10, 15 mil pesos. Y lo que usted acaba de decir, oiga, pero usted qué se había hecho, usted se perdió, ¿no? Ah. Descarados. Yo la me dijo una señora, me dijo, yo la he estado llamando, usted fue el que cambió el número. Digo, Hernando, no tengo plata ni para pagar, porque el celular mío es prepago, mejor dicho, eso. Y no, eso decían ellos. Y ahorita pues, van a caer como paracaidistas, porque ya salen a salvar a la gente, ya salen los sectores, porque ya es tiempo de campaña. Ya están iniciando su campaña, ustedes nuevamente van a tirar el cañazo. Ay, sí, mano. Sí. El cañazo de engañar a los líderes. Pero yo creo, Kiko, ¿sabe por qué, Kiko? Yo he concluido eso, ¿no? ¿Sabe por qué la gente hoy en día, no, a los políticos les está yendo mal, ¿sabe por qué?
porque es que hoy en día todo el mundo tiene este aparatico. Uh-huh. Y eso más se demora usted en hacer algo cuando ya todo el mundo, mientras que antes no. Entonces uno ve, yo tengo unos grupos donde ve y escriben, mire, por aquí me vino a buscar ya el tal por cual, y yo se la contesta a la otra y le contesta a la otra. Entonces, se vuelve viral. Uy, sí, claro. Entonces ha sido perjudicial. Entonces ya dije, tenía yo no sé tantos años desde que no aparecía, era ese güey, yo no sé cuántos tantos apareció de nuevo, pero el cuentico que... No. Pero mire, don Hernando, el Consejo de Cúcuta ya no va a actuar solo, ya no va a hacer lo que le dé la gana en materia presupuestal. Y eso es una tarea, una labor que vengo adelantando con mis compañeros ahí. La primera es capacitarlos, porque la mayoría pues no tienen conocimiento, pero ya tienen una escuela de 3 años que llevan en el ejercicio. Mm. Entonces, a lo que ellos aprueben, por ejemplo, cito un ejemplo, el caso del alumbrado público, a través de las Junta Administrativa Local y con empresarios de la ciudad como don Hernando Acevedo, nosotros podemos decirles que están equivocados y acabarles ese negociado a través de la participación del ciudadano. Hay varios estamentos, como el referendo revocatorio, y entonces los cucuteños son los que tienen la última palabra y se tumban esas negociaciones, porque no son, ellos los llaman proyectos de acuerdo, no son más que negociaciones para joderse en la ciudad. Y en ese espacio hemos abierto mucho los ojos los comunales, por eso es que es fundamental que el líder se capacite en el ejercicio comunal, para que pueda visualizar los alcances de los proyectos que se aprueban allí en ese escenario democrático. Por eso es que vamos y estamos muy atentos a la aprobación de estos acuerdos, para que socialmente le hagamos el seguimiento, y si consideramos que no es viable, entonces simplemente hacemos uso de la herramienta constitucional y lo debatimos para que se caiga, simplemente así. Eso es válido. Claro, es interesante ese tema, hay que desarrollarlo, hay que estudiarlo. Es que ellos no son la última palabra en materia política en Cúcuta. Mire, Kiko, es que no es lo que ellos digan, eso hay que socializarlo con el pueblo. Mire, Kiko, y le digo aquí, cuente conmigo. Muchísimas gracias, Orlando. Cuente conmigo, porque muchas veces ustedes pueden tener las intenciones, pero muchas veces la falta de recursos no se lo permite. Pero les colaboro en eso. Mire, Orlando. En lo que dice don Hernando, vea, nosotros presentamos ese proyecto, fuimos a la empresa Leche La Mejor y tuvimos una audiencia con el gerente y le decíamos, vea, no buscamos dinero, ayúdenos que aquí se nos va mucha papelería, contrátenos 2 personas, usted mismo páguelos para que nos ayuden en el recaudo de las firmas. ¿Sabe qué nos manifestaron? No queremos problemas con el alcalde, entiéndonos, nosotros somos una empresa que generamos empleo, pero igualmente no queremos tener encontrones con la administración municipal. Existe le mucho colaboramos temor. En otra forma. ¿En qué me va a colaborar? ¿Me va a regalar me va a dar 1 millón de pesos o qué me va a dar una canasta con los productos de leche la mejor? Existe mucho temor, ¿no? Sí, con mucho temor. No, y hay que entenderlos también. Pero bueno, yo pienso que nadie puede llegar a tentar con eso. Exacto. Nadie tiene por qué uno como alcalde ir a reprimir o a meterse con una empresa simplemente que porque no. Así es. Para eso están las autoridades. Pero ¿no? Gracias a Dios, don Hernando, Cúcuta tiene hijos como usted que le duele a la ciudad, que tiene el sentido de pertenencia. Y al igual yo sé que mucha gente se le va a medir a usted y lo va a apoyar en esta iniciativa. Y bueno, vamos a tratar de construir ciudadanos y cada uno aportar su espacio para que sea una realidad, y es un compromiso de todos tratar de cambiarle la cara a la ciudad. Muy importante, los cucuteños, ya estamos finalizando, don Hernando. A la de Kiko, el tiempo cómo pasa, ¿no? ¿Cómo pasa, sí? Ya tenemos 1 hora y media estar conversando, pero sabroso, ¿no? Un conversatorio muy... De lo chévere, sí, señor, me ha gustado. Muy saludable, muy positivo. Esta semana empezamos a invitar así a las personas, vamos a traer personalidades. Voy a ver si traigo al coronel. Voy a traer candidatos también, claro, ¿no? A conversar aquí, claro, en la ciudad y todo. Qué bueno sería que don Hernando Acevedo, un empresario, administrara la ciudad para que le dé gerencia, para que vaya a gerenciar la ciudad. Al igual que el doctor Juan Carlos García Herrera, permítame la cuña, don Hernando, sí, que era al frente del departamento.
con una persona que conoce el departamento, que la tiene en su mente. Entonces, en manos de los cucuteños está la decisión. Ojalá Dios los guíe a todos, nos guíe a todos para tomar la mejor decisión, y tratamos de cambiar esta ciudad, porque nosotros, al fin y al cabo, de una manera u otra, todos tenemos la responsabilidad de cambiar nuestra ciudad. Gracias, Kiko, por haber venido. A usted, don Hernando, agradecerle a nombre de mis compañeros ediles, a nombre de la del espacio de la Junta Administrativa Local, a agradecerle este escenario, este espacio que nos brinda para socializar la problemática de la ciudad que nos embarga. ¿Cómo se ve bonita Cúcuta? Hombre, aquí hay una plataforma muy hermosa. Es una gran ciudad que podemos dar más por esta ciudad. Y hay que combatir la corrupción. Y para eso necesitamos personas como Hernando Acevedo, que vayan así de frente, que vengan con las manos limpias, que no tenga ningún proceso por corrupción. Eso es lo que necesita la ciudad. Chico, líderes de esa, yo he tenido la oportunidad de estar en varias ciudades. Muy bonita, ¿no? Bucaramanga, todo lo que es la costa, Bogotá. Pero Cúcuta tiene algo, ¿no? Aquí hay una sencilla especial. Sí, yo no sé, a mí me gusta. Es una tierra bendita. Mire, una de las cosas que la tengo en la cabeza es, Cúcuta está en el puesto 48 como las ciudades más peligrosas del mundo. Tenga la plena seguridad, Kiko, que yo de ese listadito saco a mi ciudad. Tiene que estar en el listado, pero de una de las ciudades más bonitas del mundo. Pero no como lo tienen ahorita, una ciudad peligrosísima. Usted sabe que estar en una lista de esas, de las 50 ciudades más peligrosas, yo me encargo, Kiko, de sacarla de ahí. ¿No? Me encargo de sacarla de ahí. ¿Se acordará de mí? Que así sea, le dé la sabiduría. Y la publico, y lo publico. Arrancó en este puesto y terminamos donde ya no estamos en esa lista. Bueno, sería, ¿no? Eso lo vamos a hacer. Dios quiera que Kiko, sea. Nos toca ir a trabajar. Sí, señor. A seguir. Hernando, gracias por haber venido. Gracias, señor. A usted por el espacio, y qué bueno haber compartido este momento con usted, don Hernando. Gracias, Kiko. Sí, señor.